L'exposició del ninot rep les primeres obres d'art dels artistes fallers. Els primers ninots de Fallà han començat a arribar a primera hora d'aquest dilluns de forma escalonada al Museu de les Ciències Príncep Felip. Teníamos previsto que, como siempre, todos los años fuera más lento, pero la gente parece ser que tiene ganas y están trayendo los ninots y está bastante animada la cosa. La verdad es que estábamos acostumbrados a un primer día más flojito y están viniendo bastantes ninots. Los artistas, las fallas tienen ganas de intentar recuperar esa normalidad dentro de lo que se puede. Y hay ganas, hay movimiento y bien, la esperamos movida y con un ambiente festivo. La recepció dels ninots es desenvolupa entre les 10 i les 2 hores i entre les 4 i les 9 hores, tant d'aquest dilluns com el dimarts. I serà aquest últim dia a la vesprada quan les falleres majors de València, Carmen Martín i Nerea López, portaran els ninots d'aquests monuments a l'exposició al costat dels artistes fallers de les dues falles municipals. Mañana entregan sus ninots de forma oficial también, como lo hace, claro, la Fallera Mayor de València y la Corte lo hace igual que el resto de comisiones, ¿no? Vendrán con sus artistas en este caso, con Alejandro Santolari y el equipo, y entregarán su ninot de la misma manera que Ceballos y Sanabria lo harán con la infantil, y a partir de ya, claro, todo preparado, ya toca pues colocar todo bien en su sitio, porque además cada ninot, cuando llegan los artistas, donde lo dejan ya no se mueve, solamente, o sea, no se altera el orden en ningún caso, y a partir de ahí lo único que sí, pues ya lo que es enfocar luces, prepararlo todo, y el viernes oficialmente se inaugura ya y el pistoletazo de salida para las fallas de 2022. L'exposició del ninot obrirà les seues portes aquest pròxim divendres, on es podrà contemplar les obres d'art que es plantaran i que posteriorment cremaran als carrers de la ciutat el mes de març.